Oye, suena como el tren de Miguel Arce, ¿no? Sí. Chuchu, pipí. Así es. Bueno, vamos a competir entonces, chicos, venga rápido, porque lo que viene a continuación es Ilumínate. Dígalo, señor. Oye, así nomás como están, ¿no? Porque no, se van a demorar mucho. Sí, que ven así vestidos como están nomás, jefe. Vamos con la explicación mientras los chicos vienen rápidamente. Esta prueba acumula puntaje grupal, participan todos. Ganará el equipo que conteste correctamente en más oportunidades, señor Schuller. Gracias, señor boss, jefe. Muy bien, los chicos se van acercando. El primer chico que llega es el chico de... perdón, el chico Pipi. Ahí está, Pipi. Hi, my name is Pipi. All right. You want to know me? Muy bien. Apura, vamos, chicas, a sus posiciones. Vamos, a la cuenta. ¿Dónde está el equipo verde? Rápido, chicos. Señor Benítez, acomódese. A la cuenta. Vamos. Tres. Dos. ¿Quién le detuvo yo? Uno. Empieza tú. Combate. ¿Qué órgano es responsable de expulsar desechos mediante la orina? ¿La vejiga? No. ¿Cómo? ¿El riñón? Bien. En fútbol, ¿qué significan las siglas FC? ¿Federación? No. ¿Fútbol Club? Bien. ¿Cuál es el verdadero nombre del hombre araña? Peter Parker. Bien. ¿De qué país es el cantante Juan Gabriel? México. Bien. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? La Z. Alfa, Hola. Alfa. Hola. Alfa, bien. Alfa. Hola. ¿Quién canta la canción El Cepipel? Mi cántalo. Bien. ¿Qué es la apifobia? ¿Apifobia? Sí. Es... Esto. Apifobia. No es, no es, que es fobia que india. Es apifobia. Uy, no, uy, no. Los insectos. No, los insectos. No, no. Mira los insectos. No. A la oscuridad. No. Y primero al tumba. Al agua, al agua. Mira el agua. Etimológicamente, ¿qué significa? Separe las. Separe. Abeja. Bien, mira las abejas. ¿Qué país tiene forma de bota? Italia. Bien. ¿Cuál es el número atómico del azufre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cuál es, señor? 9, el 10. No. 11, 12, 13, no. 14, 15, 16. Bien, 16. ¿Cómo se dice gracias? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué pena! Vamos, ya. Epifobia. Vamos. Diana. 3, 2, 1. ¡Combate! ¿Cómo se dice mono en inglés? Monkey. You're right. ¿De qué país es el cantante David Bisbal? Español. Bien. ¿Cuántos días tiene el mes de marzo? 71. Bien, ¿cuál es el verdadero nombre del comediante mexicano Chespirito? Nombre y apellido. Roberto. Bien. ¿Qué conocido actor dirigió la película La Pasión de Cristo? Mel Gibson. Bien. ¿Cuántos son los integrantes de la banda Jonas Brothers? Cinco. No. Cuatro. No. Tres. Bien. ¿En qué país se encuentra el estado de Alaska? Estados Unidos. Bien. ¿De qué insecto se extrae la miel? Oveja. Bien. ¿Quién compuso el vals La Flor de la Canela? Chavo Cabranda. Muy bien. ¿Qué signo del zodiaco es representado por una balanza? Libra. Oh, era Libra, pero reventó. Muy tarde, vale, señor. Muy bien, vamos con el siguiente equipo a la cuenta de 3, 2, 1, compás. ¿Cuál es el décimo mandamiento? ¿No matarás? No. ¿No robarás? No. No. ¿Admirarás a tu padre o tu madre? No. ¿No desear la mujer de tu prójimo? No. ¿Santificará la fiesta? No. ¿No codiciará los bienes ajenos? Bien. Completa la frase. El que la sigue... La consigue. Bien. ¿Cuál es la capital de Venezuela? Caracas. Bien. ¿Cuál es la moneda de Colombia? Euro colombiano. Peso colombiano. Bien. Euro colombiano, qué bueno. ¿Cómo se dice gracias en inglés? Thank you. Bien. ¿Cuáles son los tres poderes que organizan jurídicamente al Perú? Judicial, ejecutivo y legislativo. Bien. ¿Quién es considerada la patrona de la Policía Nacional? Santa Rosa de Lima. Bien. ¿Cuánto es 25 más 25 más 50 más 35? 135. Bien, coño, bien. Ah, bien, doble. ¿Cuántas agujas tiene un reloj digital? Saca la mano de la cabeza. Bien. ¿Cuál es el apellido materno del presidente del Perú? Tazo. Bien. ¿Cuál es el nombre del actor que personifica a Jack Sparrow? ¿Quién personifica a Jack Sparrow? Johnny Depp. ¿Cómo se dice buenos días en italiano? Buongiorno. Bien. ¿Cómo se llaman los tres hijos de Shrek? Los tres hijos de Shrek. ¡Oh! Farkle, Fergus y Felicia. Vamos, tres, dos, uno.
1, combate. ¿En qué sílaba llevan tilde las palabras agudas? Segunda, tercera, la última, penúltima. Penúltima. Siete. Última. Bien. ¿Cómo se dice en inglés nariz? Nose. Bien. ¿Cuál es el componente básico del chocolate? No escucho nada, cacao. Bien. ¿De qué color es la piel de Shrek? Verde. Muy bien. ¿En qué dibujo clásico aparece el niño Cocolizo? Popeye. Bien. ¿Cómo se dice rosado en inglés? Pink, pink. ¿Cómo? Pink. Bien. ¿Cuántos meses hay en 12 años? ¿Qué? 144. Bien. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Bien. Completa la frase. A caballo regalado. No se olvide el diente. Muy bien. ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás. Bien, no matarás. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Muy bien. ¿Cuál es el símbolo químico de paloma, perdón, de potasio? ¡Ah! K es. Vamos. 3, cuenta, 2. Qué buen look. 1. Otukumbach. ¿En qué ciudad falleció el Inca Atahualpa? Cusco, Cajamarca. Bien. Lisboa es la capital de Portugal. Bien. ¿Qué distancia recorrerá un auto en 2 horas si va a 50 kilómetros por hora? 100 kilómetros. Bien. ¿Qué nombre recibe la cría de la cabra? Cabrillo. No. ¿Cabrito? No. ¿Ternera? No. ¿Cordero? No. ¿Cabrita? ¿Cabritiña? ¿Cabrito? No. ¿Cabrita pequeñita? No. ¿La cabrita más chiquitita? ¿Metiche? No. Me está soplaron, por, está me por ahí. Está por ahí. ¡Ay! ¡Chivo! ¡Bien! ¿En qué se utilizan las piezas? Torre, peón, caballo, entre otras. El ajedrez. Bien. ¿Qué es un cleptómano? Roba, roba. Ladrón. El que roba. Al que le gusta robar. Claro. Que tiene la manía de robar. Eso, bien. Muy bien. Pero otro choro. ¿Cuál es el símbolo químico del fósforo? P. Bien. ¿Cuál es el noveno mandamiento? No robarás. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te reventó el queque? ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Vamos con la ligue, tipo. Sí, olé. Pues hombre, coño. 3, 2, 1, combate. Se le denomina aerofobia al miedo a... A las alturas, a volar. Bien. Completa la frase. El que no llora. No mama. Bien. ¿Qué cantante es considerado como la reina del pop? ¡Benefits! ¿No? ¡No! ¡Madonna! ¡Claro! ¿Cuántas hermanastras tiene la Cenicienta? Dos. Bien. ¿Qué mascota tiene Harry Potter? ¿Ah? ¿Un búho? No. ¡Lechuza! Bien, lechuza. ¿Cuál es la capital de Irlanda? ¿Ah? ¡Dublín, Dublín! Bien. ¿Cuánto es 6 por 7 menos 2? Bien, ¿quién es el actual ministro de Economía y Finanza? Por favor. Ferrero. ¿Cómo? Ferrero. No, no. Vamos con el siguiente equipo. ¿Algo me dijeron al oído? 3. Mario. 2, 1. ¿En qué continente es originario el gorila? África. Bien. ¿En qué país latinoamericano se ubica la montaña Aconcagua? Argentina. Bien. ¿Cuántos años tenía Cristiano Ronaldo cuando llegó al Real Madrid? 24. Bien. 24. ¿Qué es la claustrofobia? El miedo de estar encerrado. Bien. ¿Cómo se llama el esposo? Señorita Mónica, cuidado, ¿eh? Vania. ¿Cómo se llama el miedo? Perdón, ¿cómo se llama la esposa de Pedro Picapiedra? Betty, Betty. Viva. Vilma, bien. ¿A qué órgano del cuerpo humano afecta la hepatitis? Miguel Arce. Hígado. Bien, continúa la serie. Abuelo, bisabuelo. Miguel Arce. Tatarabuelo, bisabuelo. Después de tatarabuelo. Tatarabuelo. No. Miguel Arce va a hacer perder a su equipo, ojo. Bisabuelo. No. Abuelo, bisabuelo. Tatarabuelo y... Tatarabuelo. No. Tatarabuelo. No. Uy. Tatarabuelo.
¿Qué? Sí huele, pero no es esa la respuesta. ¡Tatara! Tras tatarabuelo. O capitanes, pongan orden. O el papá del tatarabuelo. Vamos con... Perdón, ¿qué me dice Cristian? Un ratito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor Domínguez? Señor, pongan orden, capitanes. No pueden gritar de esa manera. Todo el equipo rojo ha estado gritando al lado de los participantes hasta que la pantera tuvo que ir a poner orden. Perdón, que comenzó gritando fue pantera. No, claro, yo me quedé. El señor Arce también ha gritado. ¿Puedes decir la otra respuesta? Jefe, yo pedí permiso para hacerle. Nadie grita para que escuchen todos. No se escucha nada, señores. ¡Párense de sufrir! ¡Párense de gritar! Ellos no gritan igual. Ya, chicos, en su posición. Vamos. 3, 2, 1, combate. Según la Biblia, ¿a quién le entregó los 10 mandamientos? A Moisés. Bien. ¿Qué cantante colombiano interpreta la canción Loba? Shakira. Bien. ¿Cómo se llama el río donde fue bautizado Jesús? Nilo. No. Jordán, Jordán. Bien. ¿Cómo se escribe el 15, el número 15, en romano? XB. Bien. ¿Cómo se llama el hada que acompaña a Peter Pan? Campanita, campanita. Muy bien. ¿Qué diente suele ser el primero en aparecer en los bebitos? ¿Qué? Los de leche. No, pero ¿cuál, güey? ¿Cuál de todos, pues? Los incisivos, los incisivos. Bien. Inferior. ¿Qué arma suele llevar Thor, el dios del trueno? Martillo. Bien. Su carro. Su carro. ¿Cuándo se celebra el Día de los Santos Inocentes? 28 de diciembre. Muy bien. ¿De qué nacionalidad era el médico y astrólogo Michel Nostradamus? ¡Francés! Bien. ¿En qué país nació el actor Tom Hanks? En Estados Unidos. Bien. ¿Qué clase de animales? Mira. Vamos con el siguiente equipo. Oye, muy pareja la cosa. 3, 2, 1, combat. ¿Qué función vital no se puede hacer al mismo tiempo que pasamos la comida? Respirar. Bien. ¿Quién es el actual presidente de México? ¿Cómo va a decir? La china ha dicho Hugo Chávez. Mario. Chino Chávez, cállate. Hugo Chávez, yo creo que era el otro equipo, está tratando de confundirla. Sí. Mario. Uy, 3 días. Sí, suelta nombres, suelta nombres. Espíritu González, el Chavo. Chespirito. Chespirito no. Águila. Jaimito el Cartero. Felipe Cordero. ¿El Chavo del 8? No sé. Lula. No, Lula. ¿Cómo? Lula. Yo no sé, pero yo quiero ser presidente de algún país. ¿González? ¿El que entra cuando tú Flores. Sales? ¿Flores? El señor Águila viene junto con la Paz. Oh, Enrique Peña Nieto. Enrique me pasa. Next team. Cuidado con el público que está soplando, ¿eh? Y el ganador es... Vamos. 3. El equipo verde. 2. Ahí sí, señor. 1. ¡Combate! ¿Qué clase de animal es Balú en el cuento El Libro de la Selva? ¡Oso! Bien. ¿Cuál es la moneda de Inglaterra? El euro, el dólar. No. Libra. Libra esterlina. Bien. ¿Cuánto es el 80% de 500? 400. Bien. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Maracaibo? Venezuela. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de la hija menor de Marge y Homero Simpson? Lisa. Mai. Bien. ¿En qué juego, se utiliza el término jaque mate? Ajedrez. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es la homofobia? ¿A los homosexuales? ¿Homofobia dijiste? ¿Okay? Sí. ¿A los homosexuales? ¿A los homosexuales qué? ¿A los gays? ¿A los gays qué? Rechazo a los gays. Muy bien, lo cual está muy mal, ¿eh? ¿Cuál planeta se distingue por tener anillos? Saturno. Bien. ¿Qué cuento tiene como personaje principal una princesa, una bruja y 7 enanitos? Ay, más rapidito, pregunta, no fue. Esa prueba la gana el equipo verde. Oye, la cumpleañera le cayó. Sí, así bonito. Estábamos adornando el queque. La torta estábamos adornando, que quería Diana. En este caso es un quequito. Exacto. Chicos, movilícense, chicos. Por favor, muévanse un ratito. Muévanse un ratito, por favor. Quedamos a conversar un rato con Ale y Diana. Sí, pero primero vamos a ver, porque sí entendemos, obviamente, las peleas, las discusiones de las últimas semanas, del último mes en particular. Pero lo de ellas
viene hace mucho tiempo, es una amistad que tiene hace muchísimo tiempo y que creo que valdría la pena rescatar. Vamos a ver este video. Empezó bonito y terminó muy mal. Adelante. A ver. Yo he sido una de las personas que más le ha apoyado durante su amistad con Har, durante la relación con Har, para que ellos regresen, para que ellos estén bien. Los he apoyado durante viajes, en cosas de secretos. Yo le he ayudado a ella y a Mario sobre muchas cosas. Y que me diga eso y me deje mal, a mí me dolió mucho como amiga, porque ella es mi amiga. No me gusta que me haya hecho eso. ¿Te das cuenta? La verdadera pelea de Diana es su incomodidad, es con Cristian y con Vani. Han pasado imágenes en las cuales a mí me ha conmovido, porque yo sí a Diana la considero mi amiga, la considera mi amiga, la quiero un montón. Y me da pena que ella llore y diga que le duele, que no sea mi amiga. Y se apagaron las cámaras y no se acerca a mí, no me ha hablado, no me dice nada. Entonces, ¿qué quiere? ¿Dejarme como la mala? Entonces, si ella llora, porque en verdad me quiere, en verdad me quiere como mi amiga, entonces que venga a hablar conmigo, porque se apagan las cámaras y no existo para ella más. Y en verdad, a mí sí me duele esto, ¿me entiendes? Y si ella no va a tomar el primer paso a hablar, lo tendría que hacer yo, pero me duele que ella llore y no me diga nada, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué vas a hacer ahorita entonces? ¿Vas a acercarte? Sí, me acercaré en el momento apropiado, espero que no... ¿Cuándo es el momento apropiado? Es que no lo sé, porque las últimas veces que la saludé ella me voltea la cara y eso me afecta más a mí, ¿me entiendes? Entonces yo tengo miedo de acercarme y que ella no quiera hablar conmigo. Muy bien. Sí. Palabras, entonces, oye... Cuando las escucho hablar a las dos, veo que realmente, pues, y es cierto, ¿no? Ellas tienen una bonita amistad y parece que cada quien quisiera recuperar la amistad de la otra, pero parece que hay alguien que no da ese primer paso. Lo que vamos a ver a continuación, yo creo que es un buen momento, es tu cumpleaños, creo que es un momento donde obviamente uno la pasa con la familia, esta es tu segunda familia, este es tu segundo hogar, las amistades es parte importante. Lo que vamos a ver a continuación, creo que las puede ayudar a recapacitar un poquito. Vamos.